Bienvenidos a Quinchía Noticias por la ISNET. Les presenta Jorge Alberto Uribe Flores. Ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes, estamos emitiendo 8:30 de la noche por las redes sociales. La ISNET Colombia, la ISNET Quinchía, clasificados Quinchía, Quinchía primero. Y los amigos y amigas que nos comparten con sus perfiles. Estamos saliendo por televisión lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 9 de la noche. Y los miércoles a las 7 de la noche tenemos el personaje de la semana y empatamos con noticias. 8:30 de la noche. Ya lo saben. Lunes, martes, jueves y viernes, redes sociales. 8:30 de la noche y por televisión 9 de la noche. Y el miércoles que tenemos el personaje de la semana a las 7 de la noche. A las 8:30 estamos terminando y empezamos con Quinchía Noticias. Empezamos las noticias el día de hoy, lunes 30 de agosto de 2021. Entrevistamos a Joan Calderón, él es del corregimiento de Irra y actualmente supernumerario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargado del tema de juventudes que se van a realizar el próximo noviembre 28 en todo el territorio colombiano. Esto fue lo que nos dijo Joan Calderón con respecto a las elecciones del Consejo Juventudes a realizarse en noviembre de 2028 y que ya está en proceso durante estos meses. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Quinchía Noticias. Quinchía Noticias sale todos los días de lunes a viernes, 8:30 de la noche por redes sociales y 8:30, 9, cuando Juan Camilo nos la presenta por el canal de televisión de la ISNET. Tenemos uno de los supernumerarios de la Registraduría Municipal, uno de los jóvenes del corregimiento de Irra, que hace parte de la nómina supernumerarios de la Registraduría. Él nos va a hablar sobre el tema de los consejos municipales de juventud. Joan, explícanos a los televidentes cuál es el proceso y cómo va este proceso. Muy buenos días para todos. En este momento se están llevando a cabo la inscripción de los candidatos. Hoy hasta las 6 de la tarde está el registrador recibiendo pues toda la parte de documentos. Hoy 28 de agosto, ¿cierto? 28 de Como agosto. salimos un poquito dieta después, entonces te aclaro la fecha. Para que televidente sepa que agosto 28. El 28 de agosto, entonces, están los partidos políticos inscribiendo las candidaturas de los jóvenes, igualmente las organizaciones comunitarias, como las juntas de acción comunal, organizaciones LGTBI y ONGs o fundaciones. De igual manera también se ha inscrito una lista por los jóvenes, una lista independiente de acá del corregimiento que está liderando unos jóvenes de acá de el barrio Primero de Mayo. Y hasta ahorita a las 11 de la mañana iban 5 listas inscritas. Cinco en total. Cinco, van 5 en total. Van 2 partidos políticos, una de independientes, está la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Irra y una fundación del Colegio San Andrés. Hasta hoy 28 de agosto tenemos Sí, fecha. hasta las 11 de la mañana van esas Tenemos inscritas, hasta las 6, sí, o 5 o hasta las 6. 6 de la tarde. Bueno, me parecen poquitas. Aspiraba que en Quinchía se inscribieran más personas. Sí, hasta el momento va el Partido Liberal y el Partido Maíz. Después de esto, ¿qué proceso sigue? Bueno, ya a partir pues de las 6 de la tarde ya van a juntar pues toda la información en todas las registradurías del departamento y del país
y ya en el transcurso de la semana lo que va a pasar es que ya se va a dar la información. Por ejemplo, acá en el municipio, el martes hay una reunión a las 2 de la tarde en la alcaldía, en donde ya el registrador va a dar la información de cuántos grupos se inscribieron y ya va a explicar cuál va a ser la forma de elección de todos estos grupos juveniles, que va a ser por lista cerrada, o sea, va a ser por logotipo de cada partido que presentaron. Y va a ser también, se va a explicar la forma cómo se va a elegir cada lista. Entonces, por ejemplo, para la lista independiente hay 5 cupos. Esos 5 cupos van a participar en las elecciones y si sacan la determinada cantidad de votos, pues pasan 5 integrantes. Van a haber 4 cupos que son para organizaciones o movimientos políticos o partidos políticos, que son 4 cupos, y 4 cupos para prácticas y organizaciones comunitarias, como por ejemplo lo es juntas de acción comunal, organizaciones LGTBI, ONGs. Son 4 cupos. Y fuera de eso, también hay la posibilidad de que las comunidades indígenas, acá en el municipio tenemos 3 comunidades, que son en Vera Carambá, en Vera Chamí y Escopetera y Pilsa, parte de esa. Entonces esas comunidades se deben de reunir y elegir un representante. Ese representante es el que van a, digamos, a mandar la información a la alcaldía, y el alcalde ya es el que remite esa información a la registraduría. Pero ellos le hacen una elección, ellos. Sí, es independiente, la alcaldía no tiene nada que ver, son indígenas, van a elegir un representante. De igual manera, si hay conformación de la organización de campesinos, y de igualmente de la parte del grupo de las víctimas del conflicto armado, también tienen esa representación de elegir un representante de esa organización por los jóvenes. Entonces, ¿cuántos serían en Quinchía? ¿El Consejo Municipal de Juventud serían de pues, cuántos? Es dependiendo. Entonces, son 13 concejales por la lista normal. Son 5 de independientes, 4 de movimientos políticos y 4 de organizaciones. Correcto, ahí van los 13. 13 concejales. Fuera de eso, si los indígenas eligen el representante, entonces ya envían, entonces sería 14. Si las organizaciones campesinas envían uno, 15. Y si la parte de las organizaciones como las víctimas envían un representante, sí, serían 16. Correcto. Ahora, entonces, se tiene entendido que debe ser una lista, debe ser impar. Ahí tendríamos 16. Entonces, ¿qué hace? Se amplía ese cupo, por parte de la registradora, amplían un cupo para que sean 17. Y que, digamos, ese cumplimiento de la norma que dice que debe ser impares la conformación del consejo. Pero entonces, eso ya es en el transcurso, ya están las fechas publicadas y todo, en donde deben de todas estas organizaciones enviar la lista del representante de cada uno. Joan, muchas gracias por la información. Para que los televidentes sepan cuál es el proceso, pues creí que eran 13 nomás, pero ya nos amplió, que pueden llegar a ser hasta 17. Sí, hasta 17. Una invitación a los jóvenes para que participen en estas elecciones, Joan. No, la invitación es para que todos los jóvenes del municipio participen en estas elecciones que se van a hacer por primera vez en el país. Es una oportunidad muy grande, porque es que los jóvenes, lo digo también, porque es que nos quejamos mucho que no tenemos participación, pero esta es la oportunidad para que todos voten por esos representantes que van a llegar a las alcaldías, a hacer ese control político, a gestionar proyectos y de igual forma informarles que hasta el lunes 30 de agosto está la plataforma habilitada de la registraduría para que todos los jóvenes entre 14 y 28 años realicen su registro de la tarjeta de identidad o cédula para que puedan votar. Acá en el municipio hay tres lugares de votación que van a ser: uno en el corregimiento de Irra, otro en el colegio Nuestra Señora de los Dolores y otro que va a ser en el Coliseo. En cualquiera de los 3 puntos pueden inscribir la tarjeta de identidad o cédula. Bueno, Quinchía Noticias con Joan Calderón. Esta fue la nota de la entrevista para que
nuestros televidentes sepan cuál va a ser el proceso de elección del Consejo Municipal de Juventudes. Así se vivió la jornada de recolección de residuos sólidos por parte de las empresas públicas municipales. Este es el grupo de PEGIR 2021. Ellos agradecen a la comunidad en general que de una u otra forma hicieron parte de esta jornada, teniendo en cuenta la importancia que se tiene al momento de reciclar. Les compartimos este video publicado por la Alcaldía Municipal de Quinchía. Alcaldía Municipal de Quinchía, EPM PEGIR, Unidos Somos Más. El alcalde municipal de Río Sucio, Marlon Tamayo, acompañó a las personas damnificadas en la comunidad de Bermejal, en el resguardo indígena San Lorenzo. Allí el mandatario local se reunió con la comunidad y con las autoridades indígenas, entregó ayudas y analizó con su equipo de trabajo la situación de la zona para seguir tomando las medidas necesarias para mitigar el riesgo y ayudar a las familias damnificadas. Bermejal, el Río Sucio. Río Sucio, grande de nuevo. Les compartimos este informe, video publicado por la Alcaldía de Río Sucio. Desde la comunidad de Bermejal, en el resguardo indígena de San Lorenzo, donde el lunes pasado tuvimos esta emergencia que, digámoslo de alguna manera, solo afectó infraestructura, gracias a Dios no cobró vidas humanas, y para bien de todos los habitantes del municipio. Estamos trabajando de la mano con todas las entidades, un puesto de mando unificado que se instaló el día de ayer a las 6 de la tarde, y
Y desde ese mismo instante, desde el mismo instante de la tragedia, venimos trabajando con todas las autoridades, las municipales, las del resguardo indígena, con Cruz Roja, con los scouts también que hacen presencia en la zona, con el CRIDEC, con bomberos, quienes fueron los primeros que llegaron al sitio, y de ahí en adelante todas las entidades a nivel departamental y nacional, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Medio Ambiente, y demás. A todos ellos agradecer la pronta reacción ante esta tragedia que, repito, no cobra vidas humanas, pero sí nos deja una inmensa labor de aquí en adelante, y es trabajar por el bienestar de las familias afectadas. Estamos en esta zona precisamente después de haber instalado ese puesto de mando unificado para ver de primera mano cuáles son las afectaciones y cuál es la magnitud de la tragedia y lo que puede suceder de aquí en adelante si no se trabaja conjuntamente, si no trabajamos unidos para hacer un diagnóstico, una verificación de la zona de la parte superior de la quebrada Arenales, que fue la que se represó, que posteriormente cae o desemboca y lleva sus aguas al río Aguas Claras, y que de ahí hacia abajo también coexisten y viven una serie de familias dentro del resguardo, y que finalmente lleva sus aguas al río Supía, lo que puede afectar al municipio vecino. Entonces, entre todos, trabajando en esta gran labor de prevención, pero de atención primariamente, de atención primaria a esas familias que se vieron afectadas. 5 familias riosuseñas pertenecientes al resguardo de San Lorenzo. Ahora, Hugo, contémosle entonces a la comunidad riosuseña cuáles han sido esas labores que venimos desempeñando desde el lunes hacia acá, hoy día jueves en la mañana, y en coordinación con todas estas entidades ya mencionadas. Con un saludo muy especial para quienes nos están escuchando, señor alcalde, bienvenido a la comunidad de Bermejal. Un saludo muy especial a nuestro cabildante, a nuestra guardia indígena, a los bomberos, a la Cruz Roja, con quien, como lo ha manifestado el señor alcalde, hemos estado trabajando desde que prácticamente inició esta tragedia en la comunidad. La verdad que para nosotros como autoridades indígenas pues es muy preocupante, sobre todo porque pues aquí está en juego una serie de cosas, entre ellas la estabilidad de las comunidades aledañas al río Aguas Claras, y quienes se encuentran más abajo, como usted bien lo manifestó, señor alcalde, el municipio de Supía, pues también para nosotros es muy importante porque es un municipio vecino con quien tenemos muy buenas relaciones y tratamos de preservar la vida y la tranquilidad de quienes nos rodean. Efectivamente, pues nosotros lo que hemos dicho es que en ningún momento podemos bajarle la guardia a estar monitoreando esta zona de la parte alta. Por eso pues la presencia de nuestros compañeros de los órganos de seguridad, bomberos, Cruz Roja, Scout, quienes pues han estado haciendo un acompañamiento a las comunidades, señor alcalde, porque además de ello hay afectaciones psicológicas de la comunidad, hay afectaciones pues de niños, de mujeres, sobre todo pues la gente más vulnerable de este territorio, de esta zona. También pues la tranquilidad que amerita cuando pues hay gente aquí monitoreando las 24 horas el estado de la fuente de agua. Sabemos que para la parte alta no hemos podido llegar al 100%, es algo que ya estamos planeando para poder dar parte de tranquilidad frente a lo que encontremos en la zona montañosa, donde pues hasta el momento no hemos podido llegar. Lo cierto, alcalde, es que ya como pudo ver, la magnitud de la avalancha fue bastante grande. Necesitamos desde luego que la gobernación del departamento de Caldas y las demás entidades vean esto de carácter urgente, porque hay comunidades que quedaron aisladas, unos en la parte oriental, otros en la parte occidental. Los ríos se llevaron los puentes, hay un paso riesgoso para los estudiantes y para quienes se dirigen al trabajo. Entonces necesitamos remover rocas, y eso se hace con maquinaria pesada. Igual pues la preocupación que tenemos nosotros es que en el momento de subir materiales pues la vía está en pésimas condiciones, como bien se pudo ver, lo que pues dificultaría la llegada de alimentos, la llegada de todo lo que se requiere para
la estabilidad de la comunidad como tal. Así entonces que desde nosotros como organización indígena, pues estamos haciendo un SOS a todas las instituciones para que nos sigan acompañando en este momento que la comunidad lo requiere, realmente la comunidad lo requiere, y pues agradecer de antemano, no puedo terminar esta entrevista no sin antes agradecer de todo corazón a quienes se han vinculado, ha sido mucha la gente que se han vinculado a ayudar, apoyar de una u otra manera a la comunidad de Bermejal, la cual en nombre de ellos le doy sinceros agradecimientos. Gracias, Araújo. Comentarle a la comunidad que en el puesto de mando unificado en la noche anterior, pues estableció la declaración de calamidad pública y de estado de emergencia en el sentido de que tenemos alerta naranja, y esto nos va a permitir entonces ser más diligentes a todas las entidades comprometidas en este consejo o de gestión del riesgo, el poder llegar con las ayudas prontamente y con todos los recursos necesarios para atender a la población. Recomendaciones importantes para toda la comunidad aledaña de esta quebrada Arenales, Oscar, por favor. Realmente, señor alcalde, tenemos un riesgo y una amenaza, y es que para la parte de arriba posiblemente haya otra nueva represa. Inclusive las rocas que dejó a su paso indica que si hay nuevo desbordamiento, las casas pueden sufrir bastante las consecuencias. Entonces, recomendable no pasar nuevamente o no transitar con frecuencia por esta quebrada, puede ser muy riesgoso. A los que están aledaños a la ribera de la quebrada, pues igualmente sería como estar muy prevenidos para evitar nuevas tragedias. Perfecto. Héctor, rápidamente, también algunas recomendaciones. Claro que sí, señor alcalde. Recomendación a la población aledaña al río Aguas Claras: abstenerse a buscar leña a las orillas del río. Ya mi compañero de Cruz Roja lo ha manifestado, la amenaza que tenemos allá arriba por el represamiento, y estar muy pendientes y a cualquier novedad llamar inmediatamente a los números de emergencia. Ya contamos con candidatos inscritos por los partidos, por las listas con firmas, también por las diferentes ONGs. Quinchía Noticias le quiere hacer un cubrimiento a estos jóvenes que dieron ese paso adelante de participar en unas justas elecciones. Empezamos con el corregimiento de Irra. El equipo de la ISNEP entrevistó a una de las candidatas al Consejo Municipal de Juventudes. Les compartimos esta entrevista. El próximo 28 de noviembre son las elecciones para el Consejo Municipal de Juventudes. Nos encontramos con Sara Jimena Cano. Sarita, ¿aspira el Consejo Municipal de Juventudes? Sí. ¿Por qué le dio por aspirar a este consejo? Pues porque nunca había un joven que nos pudiera representar, o sea, nunca podíamos tener eso como, ay, vamos a decirle a él que hagamos esta actividad, o nunca habíamos tenido ese apoyo. Entonces ya ahora que se dio, quiero ser esa representante. Qué bueno, Sarita, el corregimiento de Irra se lo merece, y son espacios de participación muy importantes. ¿Actualmente estás estudiando? Sí, estoy en grado undécimo. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta situación de COVID, con colegio sin terminar, que ya ahora vamos a terminar, gracias a Dios? Siempre ha sido pues duro, nos ha tocado, o sea, ya entramos, pero igual nos toca una vez a la semana ir a estudiar, entonces siempre ha sido difícil y mucho calor. Sí, bastante, bastante. Sarita, si usted llega a ser elegida en el Consejo Municipal de Juventudes, ¿qué piensa hacer por el corregimiento? Que haya más turismo,
pues ya que por cómo construyeron el puente, los carros que venían y compraban su agüita, sus cosas, pues ya no. Entonces hacer más turismo, por ejemplo, lo del fútbol, invitar a municipios a que vayan y jueguen, entonces eso me gustaría hacerlo. Ahora con lo de la alcaldía que van a poner un... Ahí está el mastodonte, ¿cierto? Sí, en 3D, va a ser en el parque. Sí, en el parque. Entonces, o sea, eso va a ser también para que la gente vaya y mire el mastodonte, entonces sí. La parte cultural. Sí, Ahí tiene un espacio bueno ahora en yo siempre hablo del espacio que recuperó Mariana con la Junta de Acción Comunal en Telecón. Sería una oportunidad buena también para los jóvenes. Sí. Y también invitar, me imagino, también a las entidades, el SENA. Sí. Porque ustedes salen de 11 y que sigue después de 11. Claro, estudiar, o sea, nuevos proyectos. Sí. El logo de ustedes es Juventud de Oro. Sí. ¿Por qué ese logo? Pues, o sea, porque vamos a ser jóvenes. Y por el oro de Irra, todas nuestras minas, o sea, todo eso, entonces. Me parece muy bien, Irra es muy minero de tradición. Sí. Una invitación a los amigos para que voten por ustedes. Los invito a que voten por mí, que es la primera vez que a nivel nacional se hace esto, que un joven los va a poder representar. Entonces, sí. Muy bien, ella era nuestra entrevistada del día de hoy, Sara Jimena Cano. La encuentran el logo en el tarjetón, Juventud de Oro. Entonces invitamos a los amigos y amigas entre 14 y 28 años para que voten este 28 de noviembre por Sara Jimena Cano. Muchas gracias, Sarita. No, a usted muchas gracias. Gracias a la gestión del alcalde municipio de Río Sucio, Marlon Tamayo, y su compromiso con apoyar a los empresarios de Río Sucio, se trajo la estrategia Mi Sitio. En el Teatro Cuesta se realizó el evento, que es un programa del Ministerio de Comercio y busca vincular a los comerciantes de Río Sucio con entidades particulares y del Estado, con capacidad de financiar y apoyar los emprendimientos locales. Reactivar la economía de nuestro municipio es un compromiso. Río Sucio, grande de nuevo. Les compartimos este video publicado por la Alcaldía de Río Sucio, Caldas. Mi Sitio, un éxito en Río Sucio. Pues el balance de la actividad Mi Sitio pues es muy interesante. Vimos hoy que hay una cantidad de instituciones del Estado con todos los servicios que requieren las micros, pequeñas y emprendimiento del municipio, como ProColombia, como Cámara de Comercio, como Gobernación, como el Fondo Nacional de Garantías, como Fontur, como Bancoldes y como Artesanías de Colombia. Hoy nos encontramos y conocimos de que hay muchos servicios. Vamos a seguir con este programa, vamos a seguir convocando a todas estas personas que tienen este tipo de proyectos, porque vemos que Río Sucio necesita eso. Hoy fue un primer acercamiento. Vamos a irnos, si nos toca ir a que la gente conozca más el programa, vamos a ir, pero no podemos desperdiciar esta oportunidad de que la gente conozca el servicio del Estado para la gente. Las oportunidades están aquí, vamos a continuar con ello. Javier Ocampo, coordinador de la estrategia Mi Sitio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el Departamento de Caldas. Cuéntenos de esa estrategia Mi Sitio y su presencia en Río Sucio. La estrategia Mi Sitio es el espacio que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha dispuesto como relacionamiento y acercamiento a las regiones. Es decir, que todas las autoridades, emprendedores, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios y toda la actividad productiva no tenga que buscar los servicios, programas y proyectos del Ministerio a nivel central, sino que el Ministerio los trae a las regiones. En el día de hoy estamos en el municipio de Río Sucio, accediendo a una invitación que nos hiciera la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Río Sucio para que hiciéramos una feria subregional con sede en el municipio de Río Sucio. Es decir, todas las entidades adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Bancoldes, Fondo Nacional de Garantías, Fontur, Artesanías de Colombia y otras muchas entidades, estamos acá en el municipio disponible para todas las actividades
productivas que accedan a todos nuestros programas y servicios y así poderlos vincular de esta manera a que accedan a todos los recursos del Gobierno Nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta? La Alcaldía Municipal de nuestro vecino municipio de Guática, la Dirección Local de Salud, en acompañamiento de la Inspección de Policía del Corregimiento de San Clemente, el día 26 de agosto de 2021, estuvieron realizando un recorrido por los establecimientos de comercio del Corregimiento de San Clemente, brindando una charla sobre el debido uso del tapaboca y los protocolos de bioseguridad. Contigo somos más. El COVID todavía está. Por eso la alcaldía le apuesta a seguir con estos controles y con las capacitaciones para el debido uso del tapabocas. Les compartimos estas imágenes publicadas en la página de la alcaldía de Guática. También la misma alcaldía, el señor alcalde también, tiene este importante aviso en materia de salud. La Alcaldía Municipal de Guática, mediante el decreto 114 del 26 de agosto de 2021, se hizo el nombramiento por encargo de la gerencia de la S Hospital Santa Ana, en cabeza del doctor Jesús Alberto Carvajal Ramírez, médico guatiqueño, quien tomó posesión ante el alcalde municipal William David Soto Ramírez el 26 de agosto de 2021. Recordemos que allá de su gerente estaba nuestro amigo Alonso Betancur, que en paz descanse. Y también como directora, otra quincheña, Cristina Trejos, estaba a cargo del hospital. Ya con este nuevo anuncio, el señor alcalde del municipio de Guática nombra en encargo a Jesús Alberto Carvajal Ramírez. Le compartimos estas fotos publicadas por la Alcaldía Municipal de Guática. La Alcaldía Municipal de Guática, dando cumplimiento a su plan de desarrollo Contigo Somos Más 2020-2023, en la línea estratégica número 2, Territorio con Desarrollo Económico. Programa 24, Agricultura de Conservación para Mejor Resiliencia al Cambio Climático y para la Seguridad Alimentaria. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, realizaron entrega de semillas de hortalizas, plantas aromáticas, maíz, frijol, papa amarilla y papa morada. Esto con el fin de implementar e impulsar el programa de huertas caseras en la comunidad guatiqueña. Contigo somos más. Se realizó jornada de control de caracol africano en la comunidad de Bonafón. Esta actividad contó con la participación de la Dirección Local de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, Corpo Caldas, EMSA, Dirección Territorial de Salud, autoridades del resguardo indígena Escopetera, Pirsa y comunidad en general. Para el alcalde Marlon Tamayo es importante trabajar en conjunto con la comunidad y sacar procesos sociales adelante. Muy buena labor se hace en nuestro vecino corregimiento de Bonajón del control del caracol africano. Quinchía no ha sido la excepción con este tema, y con la UMATA se ha venido trabajando fuertemente en el control, diría yo, de esta plaga que tiene azotado sobre todo la vereda San José, donde se han hecho varias actividades de control y otras veredas del municipio. Con esto, pues se hace un buen cerco para que esta plaga no llegue a las veredas limítrofes con nosotros, Sardinero, La Peña, La Floresta y otras veredas cercanas a Bonajón. Le compartimos las imágenes publicadas por la Alcaldía de Río Sucio Caldas. Quinchía Noticias, también pendiente de la página de la Policía Nacional, la Radio Policía Pereira. Bienvenidos a nuestro informativo El Reportero. Las noticias más importantes de la semana. Todos contra el hurto,
todos contra el homicidio. Le compartimos este video publicado en la página de Facebook de Radio Policía Pereira. Bienvenidos al reporteo de la Policía Metropolitana de Pereira. En las últimas horas, tres personas del cartel más buscado por tráfico de estupefacientes fueron capturadas en el área metropolitana. Dos de ellas, dos hombres en los barrios Getsemaní y barrio Santa Elena de la ciudad de Pereira. Una tercera persona, de sexo femenino, se acercó a las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Pereira y voluntariamente decidió entregarse. En las últimas horas, nuestra seccional de investigación criminal SIJIN adelantó una diligencia de allanamiento en el barrio Matecaña, donde se logra la captura de dos hombres. Al momento de ingresar a la vivienda, se logra la incautación de más de 400 dosis de estupefacientes, además de un arma de fuego tipo pistola. En otras noticias, cinco personas fueron capturadas en las últimas horas en el municipio industrial de Dos Quebradas por el delito de hurto. Minutos antes de haber despojado de sus pertenencias personales a tres ciudadanos, huyeron hacia la ciudad de Pereira. El cierre oportuno de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes permitió la captura de estos sujetos, al parecer integrantes de una estructura conocida como Los Nocturnos. En las últimas horas, nuestra seccional de investigación criminal SIJIN adelantó una diligencia de allanamiento enfocados en todos contra el homicidio. Es de anotar que se logra la captura de tres personas, una de ellas bajo el alias del peruano, quien es el actor criminal de varios homicidios en ese sector de la ciudad. Cabe destacar que se logra la incautación de dos armas de fuego, una tipo revólver y una tipo pistola, además de la incautación de diferente munición para las dos armas de fuego. Por otra parte, en la ciudad de La Salamanca, información oportuna de la comunidad permitió la incautación de 65 kilos de marihuana prensada. Al parecer, esta droga iba a ser comercializada en el área metropolitana de Pereira y el aviso oportuno permitió la incautación por parte de unidades de la estación de Ciudadela Cuba. Este es el informativo El Reportero con la actividad operativa de la Policía Metropolitana de Pereira. Hasta pronto. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. Noticias 1A. En Santa Rosa de Cabal nos comparte esta información nuestro representante Diego Patiño Amariles. Ratificó una vez más su compromiso con los adultos de la tercera edad en Santa Rosa. Amar y Vivir, uno de los más importantes grupos de la tercera edad en Santa Rosa, clama por el apoyo institucional para tener una sede fija en la que puedan desarrollar sus actividades recreativas y de emprendimiento. Le compartimos este video publicado en Noticias 1A de nuestro representante a la Cámara, Diego Patiño Amariles. La solidaridad y entrega en favor de los demás es el fiel propósito que Marisol Uribe alimenta cada día. Así lo reconoció el representante a la Cámara, Diego Patiño, cuando hizo especial referencia al trabajo que esta líder realiza con los taxistas y sus familias. Donde le está dando oportunidad a las esposas y a los hijos de poder emplear su tiempo libre, dado que el marido muchos de su tiempo lo dedica al trabajo. Pero no solo los taxistas están entre las prioridades de esta admirable mujer. Mi tema y mi lema siempre es social. No solamente trabajo por los taxistas, sino por toda la comunidad en general. Manejo no solamente el gremio de taxistas, sino también muchos otros sectores, como los sectores de las madres, los sectores más vulnerables. Entre esos sectores se encuentra el grupo de la tercera edad, Amar y Vivir, integrado por 120 personas de Santa Rosa de Cabal. Patiño Amariles fue invitado a la más reciente reunión y no tardó mucho en conectarse con las necesidades y prioridades de estos adultos mayores. Que con Marisol y con Uber vamos a hacer, o yo voy a hacer, la gestión que esté a mi alcance para que en la gobernación y la alcaldía pues dispongan de programas que permitan que ustedes puedan tener una actividad más dinámica. El anuncio de Patiño llegó como una inyección de energía para ver con esperanza el futuro inmediato. Vamos a estar muy contentos también porque vamos a tener un espacio o un lugar donde poder disfrutar
de los aeróbicos, de los bailes, de los bingos, de hacer manualidades. El representante a la Cámara por el Partido Liberal recordó que a lo largo de su trayectoria ha trabajado de manera incansable por el bienestar de ese sector de la población tan importante, el de las abuelas y los abuelos. Estamos felices. Inscribimos 39 candidatos en 10 municipios de nuestro departamento por el Partido Liberal para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud que se realizará el próximo 28 de noviembre. Felicitaciones a todos. Les compartimos este video publicado en la página del joven diputado por el Partido Liberal, Juan Diego Patiño. Culminamos con éxito la inscripción de las listas por el Partido Liberal a los consejos municipales de juventudes. Esperamos que este proceso se lleve a cabo de una manera didáctica para que los jóvenes salgan masivamente a apoyar a estos jóvenes que hoy están haciendo un ejercicio democrático y que desde el equipo de palabra, el representante Diego Patiño y yo como diputado Juan Diego Patiño queremos apalancar, acompañar y sacar con éxito esas 10 listas que tenemos en el Partido Liberal en el departamento de Risaralda. Agradecemos al diputado Juan Diego Patiño porque como joven perteneciente a la Asamblea Departamental hace un ejemplo para nosotros, como una inspiración para formar parte de estas listas. Hoy damos un gran paso como candidatos al Consejo Municipal de Juventudes y nos ayuda a inspirarnos el día de mañana para llegar a las corporaciones públicas. Bueno, mis amigos, mis amigas, esto ha sido todo por el día de hoy, lunes 30 de agosto de 2021. Lo esperamos. Mañana martes 31 de agosto, último día del mes de agosto, 8:30 de la noche por las redes sociales, a las 9 de la noche por el canal de televisión. Así será siempre lunes, martes, jueves y viernes. Y el miércoles, jornada especial. Tenemos el personaje de la semana a las 7 de la noche y a las 8:30 tenemos Quinchía Noticias, ahí sí por redes sociales y por el canal de televisión. Desearles una feliz noche para todos. Que Dios me los bendiga siempre, siempre.